Ayer mencionamos brevemente en la conferencia sobre el flujo de las dosis de vacunas, cómo llegan, dónde se guardan, dónde se distribuyen y cómo se utilizan. Parece que algunos medios ya empiezan a tener un poco de dudas o incluso mucha especulación, notoriamente desinformada, de qué está pasando con la diferencia entre estas vacunas, más de 10 millones que hemos reportado que llegaron, y las 6 millones que han sido aplicadas. Pero lo vamos a explicar para que no haya confusión y que nadie tenga la propensión a especular o a desvirtuar lo que está pasando con el programa de vacunación. Hoy tuvimos este avance de un poco menos de 100 mil dosis, 95.538, y como hemos comentado, esto es lo primero que vamos a repetir, recordar para aquellos medios que han insistido en no visualizar lo que significa el número que ponemos aquí a las 7 de la noche y lo que significa la actualización de las cifras. Vean ustedes cómo hemos estado presentando un número semejante muchas veces, alrededor de 100, 120 mil, 130 mil dosis, pero que conforme pasan los días, a veces uno, dos o tres días, se actualiza. Y esta gráfica que ustedes tendrán, desde luego tienen todos los días a disposición, muestra que hemos estado alrededor de 200 mil dosis aplicadas en las semanas más recientes, porque se va actualizando la información. Recuerden que estamos trabajando en condiciones geográficas complejas, dispersas, y muchas veces no existe conexión a Internet. No todo el territorio mexicano tiene cobertura de Internet. Por eso ya el gobierno actual, el gobierno de México, está trabajando por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de cobertura total de Internet. Pero todavía eso no se logra. Desde luego, eso no se había logrado en administraciones anteriores. Entonces, como no hay conexión a Internet en muchos poblados, hay que tener el proceso. Ahora lo vimos en Campeche, donde se carga información temporal en dispositivos móviles de las personas servidoras de la nación. Esto alimenta la plataforma cuando hay conectividad a través de la red de telefonía celular. También no todo el territorio tiene conexión a telefonía celular. Y cuando no es así, entonces se carga temporalmente en el dispositivo móvil en una plataforma que fue diseñada, producida y puesta a disposición de manera prácticamente gratuita por el propio equipo de política digital nacional. No fue contratada, no fue rentada, no fue comprada. Habitualmente las empresas de informática privadas ponen unos enormes sobreprecios, lo cual era una costumbre también en administraciones anteriores hacer uso de esta modalidad. Ahora tenemos un excelente equipo de informática en las instituciones y también en la coordinación de Estrategia Digital Nacional. Y esta plataforma entonces carga los datos temporalmente y cuando ya se llega a un sitio donde existe conexión a Internet, se establece una sincronía y se actualizan los datos. Hoy, por ejemplo, tenemos cuatro entidades federativas que no tuvieron la posibilidad de transferir sus datos oportunamente y por eso tenemos una cifra tan pequeña. Pero con toda certeza les puedo decir, esta cifra mañana estará actualizada con varias decenas de miles de dosis de vacunas y veremos que tenemos un cumplimiento de la meta mucho mayor. Vamos a ver la siguiente, ahora para ver las dosis acumulativas desde que empezamos este programa o estrategia de vacunación contra el COVID el 24 de diciembre del año pasado. Y recordar para quien nos escucha por primera vez o se le ha olvidado, este es un plan que fue diseñado a partir de recomendaciones técnicas y un cuidadoso análisis que hizo nuestro grupo técnico asesor en vacunación y empezó a partir del 8 de diciembre de 2020, lo presentamos públicamente. Y empezó a instrumentarse el 23 de diciembre, cuando llegó por primera vez a un país de América Latina un cargamento de dosis de vacunas. Empezamos con la vacuna Pfizer. A partir del 24 de diciembre, siendo también el primer país de América Latina en iniciar la vacunación, pusimos la primera dosis en el Hospital General de México. Y de ahí hemos seguido, no hemos parado, el operativo Correcaminos cada vez es más amplio y más extenso. También vemos algunas voces en la sociedad que empiezan a sembrar la idea de que deberíamos ir más rápido.
todos quisiéramos ir más rápido, toda la sociedad quisiera estar vacunada ya. El gobierno de México quisiera que todas las personas que viven en México, no solamente quienes son mexicanas y mexicanos, todas las personas que viven en México estuvieran ya vacunadas. Pero, desde luego, hay que tener claridad de cómo está ocurriendo la fabricación de vacunas contra la COVID-19 en el mundo. Hay muy pocas compañías farmacéuticas que la producen, la están produciendo en cantidades relativamente pequeñas. Si lo comparamos con la necesidad mundial, hay más de 7.500 personas en el mundo y obviamente se necesitaría vacunar toda esa cantidad de personas. Se está produciendo poco. Y un fenómeno que ya ha sido mencionado varias veces, analizado incluso por expertos en políticas globales o ciencia política global, que es el fenómeno de la concentración, que el propio presidente lo ha destacado, esta situación donde algunos pocos países están concentrando la enorme mayoría de las vacunas que se han producido hasta el momento. Esto, desde luego, es algo que lamentamos mucho. Ha habido una expresión formal por parte de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores ante las Naciones Unidas, una expresión formal de discrepancia de criterio. Para nosotros, para el gobierno de México, nos parece que los esfuerzos necesarios para que en el mundo exista una distribución más equitativa, más justa de las vacunas deberían multiplicarse. Han sido insuficientes los esfuerzos. El éxito para lograr una distribución equitativa es insuficiente, porque la realidad es que se siguen concentrando vacunas en muy pocas naciones. En México, que fuimos uno de los primeros países también en la región de América en obtener negociaciones o tener negociaciones bilaterales con las productoras, las farmacéuticas, logramos tener desde mediados del año pasado ya primero acuerdos de precompra, después compromisos más formales. Algunos fueron firmados en la conferencia matutina del presidente en el mes de octubre y también ya contratos en firme. Por eso pudimos tener vacuna muy oportunamente, o lo más oportunamente que esto fue posible, en países no productores de vacunas. Y hoy tenemos 6.243.886 dosis de vacunas que han sido aplicadas. Las vacunas que han sido aplicadas corresponden en su mayoría a esquemas de dos dosis. Y también por eso, a veces la velocidad a la que se pone la segunda dosis, esta no depende solamente de la llegada de la vacuna, sino depende del calendario que establecen las recomendaciones de uso de los productos. Y en el operativo Correcaminos calculamos el abastecimiento para no dejar a nadie sin segundas dosis. Pero el intervalo específico en número de días o semanas entre la primera dosis y la segunda dosis está establecida por las características de la vacuna. La siguiente, por favor. Aquí está justo el punto que quiero volver a comentar. Ayer lo destacábamos, pero vemos que es importante aclararlo para que la población lo tenga muy presente y no se confunda cuando vemos algunos medios que empiezan ya a generar una distorsión de la información. Se han recibido 10.758.845 dosis de vacunas, incluyendo el embarque de hoy por la mañana. Hasta el corte de información más reciente, que es hoy a las 16 horas, se han aplicado 6.243.886. Esto corresponde al 58%. La inquietud es, pues aquí hay una diferencia de un poco más de 4 millones de vacunas. ¿Dónde están? Y entonces empieza a crecer la especulación, empieza a crecer la distorsión de información y empieza a sembrarse una idea falsa, no documentada, producto de una intención deliberada de confundir a las y los mexicanos, de que hay 4.5 millones de vacunas guardados en un refrigerador cuando podrían estar ya poniéndose en los poblados, en las ciudades, en las personas. No es así. Esta diferencia corresponde, por ejemplo, hoy el millón de dosis llegó hoy por la mañana. Espero que nadie que tenga un poquito de
capacidad de entender el fenómeno, dado que se ha explicado innumerables ocasiones, nadie se le ocurra que el millón de dosis que hoy arribó en la mañana ya está aplicándose en las personas. Se tiene que distribuir al territorio nacional. El general Sandoval, nuestro secretario de la Defensa, ha explicado también repetidamente las rutas terrestres y aéreas de distribución de la vacuna. Esto no es que automáticamente cuando toca el territorio nacional, ya está en los poblados. Se tiene que distribuir. Y esa distribución tiene varias etapas para poder cuidar apropiadamente las vacunas. Recuerden que hay vacunas, todas están en refrigeración, algunas están en congelación avanzada, otras están en ultracongelación. Estamos hablando de una situación extrema que una vez que salen del ultracongelador a temperatura ambiente, en un periodo aproximado de 40 minutos en situaciones de mucho calor o máximo una hora, dos horas, ya la vacuna está descongelada. Y entonces se tiene que poner en pocos minutos, porque si no se daña el producto. Entonces esto es muy, muy importante. Para que eso se haga de una manera muy cuidada, tiene que cuidarse lo que técnicamente llamamos en salud la cadena de frío o la red fría. Y no olvidarnos que México tenía una deficiencia de red fría, que es parte de estas deficiencias estructurales del Sistema Nacional de Salud. Igual que hemos hablado de los hospitales abandonados, los 300, más de 300 hospitales abandonados, también por muchos años, y esto se puede documentar, lo hemos documentado, durante varios sexenios se abandonó la inversión en la red fría. Los gobernantes de sexenios anteriores no tomaron el cuidado de invertir para que existieran suficientes refrigeradores, cámaras frías y, desde luego, ultracongeladores. Nunca se habían usado en el programa de vacunación, porque ninguna vacuna requería estas condiciones. Entonces, esta diferencia la vamos a presentar próximamente con números específicos del corte de información concreto, porque esto va cambiando día con día. Pero hay, curiosamente, cinco etapas o cinco elementos de que llegan las vacunas, se comprometen las vacunas hacia las, se asignan a las entidades federativas siguiendo criterios técnicos, tanto del análisis epidemiológico como de la vulnerabilidad poblacional. Una vez asignadas, se trasladan a nuestras Fuerzas Armadas para que la distribuyan en el territorio nacional. Entonces, es el tercer elemento, el tercer momento. Cuando llegan, son almacenadas en estas cámaras frías. Estamos hablando de refrigeradores grandes y los ultracongeladores, y luego se aplican y se utilizan el mero día en que fue programado la persona para ser vacunada. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar en Campeche, vimos, y lo quiero volver a destacar por lo sobresaliente del trabajo, una excelente coordinación entre todo el personal de las instituciones. Las instituciones de salud, tanto la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud Estatal, el ISSSTE, el IMSS, en este caso no vimos, pero sabemos que en Campeche operan los servicios médicos de Pemex, y desde luego los servicios de nuestras Fuerzas Armadas, Sanidad Naval, Sanidad Militar, y todo el apoyo y acompañamiento que nos dan nuestras heroicas Fuerzas Armadas en toda la logística. La logística de estos operativos es muy interesante, muy compleja y muy cuidada. Y destaco nuevamente la importancia del sistema de bienestar, lo que hace las personas voluntarias del sistema de bienestar, los y las servidores de la nación, también participantes de otros programas de bienestar, juegan un papel fundamental, porque todo el operativo necesita tener una muy buena coordinación, una muy buena organización. Hay etapas bien definidas del tránsito, del flujo de las personas en las etapas de registro, de evaluación médica, el triage. Este lo hacen médicas y médicos. También otra importante idea que se ha distorsionado es la suposición de que personas sin capacidad médica están vacunando. Esto es falso. Esto es una mentira sembrada para confundir. Solamente personal
que tiene experiencia en vacunación, que ha sido capacitado, la gran mayoría llevan años en este proceso y son nuestras compañeras y compañeros, tanto enfermeras como también algunos médicas y médicos que participan desde siempre en la historia de nuestro programa de vacunación universal. Estos son los cinco etapas, los cinco momentos, y esto, por lo tanto, que parece desde luego una cantidad importante, no está estática, está en tránsito, está en flujo. Solo que nosotros en esta diapositiva solo hemos presentado el momento inicial, la llegada, y el momento final, la aplicación. Pero en medio hay otras tres etapas que debemos considerar. No están almacenadas esperando o desperdiciando el tiempo. Si a usted le ha llegado una noticia por parte de algún medio de comunicación, tenga presente que le están queriendo confundir, engañar. Y deseche esa información que tiene ese propósito. La siguiente. Aquí vemos la distribución que ponemos también todos los días de cómo va avanzando en el personal de salud. Noten que los números van cambiando discretamente y sobre todo vamos aumentando el número de dosis en primera aplicación y en segunda aplicación. Se va avanzando a un ritmo bastante homogéneo en las dos y por eso nos hemos mantenido por varias semanas en 71%, 70%, pero si observan con cuidado los números verán que estos van cambiando ambos, pero en una velocidad semejante, por lo tanto la proporción de segundos dosis se mantiene gruesamente constante. Respecto a personal educativo, reiterar lo que comentamos en la conferencia de ayer y que fue señalado por el presidente en las conferencias matutinas, tanto la de ayer como la de hoy, que dio en Campeche junto con el gobernador Carlos Miguel Aiza. ¿Nos interesa abrir el sistema educativo? Definitivamente. Es un objetivo importante de la política de Estado, definitivamente. La educación es un derecho, pero además es una necesidad social. Ha sido muy complejo la vivencia que tiene la sociedad a lo largo de un año de no tener clases presenciales y demás actividades de la educación de las personas. Entonces, es importante abrirlo. Pero no queremos correr riesgos, o queremos minimizarlos, queremos reducirlos hasta donde es factible, donde es técnicamente razonable, y por eso se ha tomado la decisión de hacerlo con toda cautela, de una manera planeada, de una manera muy rigurosamente identificados los riesgos, y hemos trabajado a lo largo de todo un año conjuntamente la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación Pública desde aquel sábado 14 de marzo de 2020, cuando el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU, decidió que se cerraban las escuelas. Desde ese mismo día ya teníamos un documento técnico elaborado mayormente por la SEP con el acompañamiento de salud, con las previsiones, los mecanismos para reabrir las escuelas. Y en Campeche, como hemos comentado también ya por meses, porque Campeche lleva 6 meses en semáforo verde, en un muy buen control epidémico, en Campeche vimos la primera oportunidad para abrir escuelas en la condición mínima de riesgo, que es el semáforo verde. Y esto es muy importante. Cuando llegó la vacunación, vino la oportunidad de utilizar a la vacuna, no solamente para lograr el control epidémico en una situación de crecimiento de los contagios, sino en un momento en donde hay mínima transmisión. Vacunando al personal educativo, y aquí tenemos las cifras, ya llevamos ahora en estos pocos días, lo vimos ahí a maestras y maestros, por cierto, aprovecho para agradecerles a las maestras y maestros campechanas y campechanos y el personal educativo que estuvo presente en los puestos de vacunación, también su actitud de generosidad, de solidaridad, de paciencia. Es hermoso ver realmente cómo nuestras compañeras y compañeros del sistema educativo tienen esta vocación de servicio, esta vocación de convivencia respetuosa, armónica. Entonces, estuvimos vacunando adicional a las dosis que ya teníamos, nuevas personas. Obviamente, ahora tienen que pasar 21 días para que reciban su segunda dosis.
y puede ser hasta 35 días, de acuerdo a la recomendación extendida de la OMS, publicada el 8 de enero de 2021, y la que ratificó nuestro grupo técnico asesor. Pero se estarán vacunando su segunda dosis. Obviamente el porcentaje bajó, ya la teníamos en 99%, bajó porque se amplió la vacunación en primera dosis. Finalmente tenemos a nuestras personas adultas mayores, misma lógica, misma dinámica. Tenemos 4.583.839 personas que ya recibieron al menos una dosis de alguna de las vacunas que tenemos en México. 160.821 segunda dosis. Esto es 4%. E irá pasando lo mismo que aquí. Esta barra se irá pintando con color azul conforme aumente hasta llegar al 100% la cobertura de dos dosis. Excepto para la vacuna CanSino, que no olvidar, es un esquema desde el inicio de una dosis. La vacuna CanSino solo requiere una dosis. Y por eso la vacuna CanSino la estamos visualizando como preferente para las zonas donde hay un acceso más difícil. Porque entonces con una sola dosis ya queda resuelto el problema de protección. La siguiente.